En esta ocasión, los nuevos que han llegado a nuestro cementerio viejo, ubicado en la calle Bel Air, al lado del campo de fuego de Sobol y la parte este del sector Santa Elena, no son difuntos. Se trata de seres humanos vivos que han tomado las capillas más llamativas como hogar. Unas 7 personas vivas urbanizan nuestro cementerio, pues en las capillas, que son sus casas, tienen sus respectivas camas y sus demás ajuares. El antiguo camposanto, emboscado y abandonado, cuenta con seres humanos que lo habitan, haciéndoles compañía a los fieles difuntos que, al parecer, el tiempo ha hecho esfumar a sus parientes y seres queridos. Las 7 personas que residen en el viejo cementerio, tomando las capillas como hogares, alegan que al no tener dónde vivir ni contar con ninguna familia, han llegado allí para hacerles compañía a los difuntos que los protegen de cualquier maleficio. De su parte, el señor Moreno Jiménez, quien reside en una de las capillas, narra a Peravia Noticias que reside en este lugar por ser una persona muy pobre, sin familia y sin trabajo, y que aspira a que lo tomen en cuenta con la entrega de alguna vivienda. Yo vivo aquí porque yo no tengo familia, yo tengo hermano, no tengo nadie. Yo vivo aquí, yo soy mi pasado el trabajo. Yo quiero que el gobierno me haga una casita en que sea para yo vivir, para yo salirme de aquí. Pues yo no, ni tengo familia, ni tengo a nadie, yo no tengo a nadie aquí. Yo aquí estoy pasando hambre. Y no tengo trabajo y no tengo, yo trabajo mucho, pero no hay trabajo para yo trabajar, para yo comer. Yo quiero que al menos me haga una casa para yo salirme de aquí, que yo no tengo familia aquí, no tengo a nadie, ni tengo madre, ni tengo hermano, no tengo a nadie. Toda mi familia se murió toditas, no me quedé yo solo, mi padre se murió también, mis abuelos, yo no me quedé yo solo. Quiero que me haga una casita y que al menos me haga una casa para yo salir de aquí.